Y como vive escuchado, no sé, no sé. Puede continuar, ay, Dios mío. Presidenta de Guaribamba, quien está distribuyendo la hoja de coca para continuar con la fe y la devoción a nuestro Señor de San Cristóbal de Guaribamba. ¿Cuántos kilos, mamita, ha traído de coca? Una arroba. ¿Tan poquito? Es para una vuelta. Está muy bien. El señor alcalde del distrito también está haciendo su recorrido por todos los invitados aquí en este recinto donde está distribuyendo un brebaje. Señor alcalde, ¿nos podría decir qué es lo que está distribuyendo? Bueno, muy buenas noches.
Como de costumbre, estamos distribuyendo la coquita, la cañita, los calientitos, acá en nuestro Santísimo Cruz de Chucmay, en primer lugar. Está muy rico. A ver, pruebe usted. ¿Qué tal los está envenenando? Está mishki-mishki. Está muy bien. Se sirve. Ya, continúan así las autoridades trayendo el cariño para los devotos del Señor de San Cristóbal de Huaribamba. Comentarles que vamos a estar durante todos estos días transmitiendo, grabando todo lo que sí. Salud. Cañita pura. Cañita pura. Ajá. ¿De dónde está trayendo la cañita? Es cañita pura de Salcabamba. De Salcabamba. Gracias. Muy bien. Está fuerte la caña. Todo de Bamba. Trago también Bamba. A ver, camarógrafo. Gracias. Usted, a ver si está Bamba. Ay, gracias, tío. Está buenazo, gracias. ¿Están bien? Para que caliente. Claro. Para que no entre. Ajá, ahora sí. Así sí. Muy bien, ahí está la coquita, la bonita. La hojita de la coca para que los devotos sigan acompañando a la Cruz de San Cristóbal de Huaribamba. Esta es la víspera. Gracias. Ahí está el señor Fredor. Don Fredor, ¿de dónde se trae ese trago? De la tienda, ¿cómo va a decir de la tienda? Este es Matibamba. Ahí está el Matibamba. Muy bien. Gracias. Sí, continúan. Ahí está la hojita de la coca. Cocacha, mamacha, adivíname la suerte. Estamos en el distrito de Huaribamba, para los que tal vez están viendo en distintos lugares. Estamos transmitiendo en directo desde Huaribamba, la primera capital histórica de Tayacaja, lugar donde se cultiva nuestra tradición, donde nuestros padres, nuestros abuelos han seguido cultivando con mucho cariño. Hoy sus hijos somos fieles devotos del Señor de San Cristóbal. Esta fiesta inicia hoy, un 2 de mayo,
Estamos iniciando un 2 de mayo y esto se va a prolongar por los días siguientes, 3, 4, 5. Imagínate, se viene la subida al cerro, tener que cargar esta cruz que aproximadamente mide unos 12 a 15 metros de altura. Van a tener que cargar toda una pendiente. Y esto es gracias al cariño y a la fe que tienen todos los devotos hacia la Santa. Nos encontramos en Guaribamba, el mayordomo, la mayordoma, ahí están tomando su cañita. El caballero está trayendo, ahí está su cañita. El señor Luis Alarcón Ortiz, la señora Basilia Ortiz Romaní, Alejandrina Alarcón Ortiz, son los mayordomos. ¿Quiénes son los que están presentes ahí? Vean en la pantalla, ellos ahí están tomando, recibiendo el cariño para las autoridades. Las autoridades vinieron con su cañita, con su coquita, y qué bueno ser parte de esta bonita tradición, pertenecer a esta generación, cultivamos también nosotros esta linda costumbre. Ahí está el mayordomo, vean, está amarrándose la manta. Ahí está su sombrerito. Como hicieron las autoridades, va a devolver el cariño también, va a darles el cariño de las autoridades. Este recinto donde los devotos están ahí. ¿Por qué no primero ustedes? Ahí están las primeras autoridades que llegaron. Se van a meter por allá. Muchas gracias. Thank you.
Está el señor alcalde del distrito de Guaribamba, está repartiendo la hoja de coca, la caña pura, a todos los presentes devotos de la Santísima Cruz de San Cristóbal de Guaribamba. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Es verdad de que estamos empezando el primer día hoy día, que es la víspera. Todavía nos queda mucho, como 3 días de fiesta. Y yo de verdad me lo estoy pasando muy agradecido con toda la gente que nos están acompañando, a mi familia, a todos mis compoblanos de aquí de Guaribamba. Y yo creo que la cultura peruana lo que tiene es lo maravilloso, esto es lo que vivimos nosotros. Como provincianos vivimos lo bonito que tiene la cultura peruana. Y desde aquí que me gustaría invitar a todos los residentes guaribambinos que no dejen de venir a Guaribamba y que disfruten las costumbres que tenemos aquí en Guaribamba. Es lo mejor que tenemos en toda la provincia de Tayacaja y en Huancavelica sobre todo. Y gracias, de verdad, y también agradecer a CT Perú por estar presente hoy en esta fiesta patronal en honor al señor San Cristóbal de Guaribamba. Y de igual manera también agradezco a todos mis familiares que están fuera del país, que también están echando un poquito de arena al señor San Cristóbal. Y desde aquí, como vuelvo a repetir, invito a toda la gente guaribambina que visiten, que vuelvan a nuestro pueblo y a disfrutar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que no debe morir esta cultura maravillosa que tenemos en Guaribamba. Muchísimas gracias. Comente más o menos de qué se trata este recorrido de estos días de fiesta. Por ejemplo, hoy en la víspera estamos aquí reunidos todos los devotos, donde las autoridades llegan con el cariño hacia los devotos, hacia usted como mayordomo. ¿Y mañana qué tenemos? ¿Pasado qué tenemos? Ok, hoy tenemos como la víspera, como el primer día que estamos empezando con la víspera, tenemos luego el castillón y mañana tenemos día central, que es la misa principal de la Cruz de San Cristóbal, igualmente el Cruz de Chucmay, que son los guardianes de Guaribamba prácticamente, porque son los dos cruces muy importantes de Guaribamba. Y tenemos la misa, procesión y luego tenemos la cerveceada, la comida para todos los devotos de San Cristóbal y acompañado por supuesto con mis mayoralas, con mis oficios. Y el día siguiente, el día 4, tenemos que es el Huasicay, que visitamos a todos las personas que se comprometen a donarnos un poquito de arena, ¿no? Y luego tenemos en la noche Ninaturo que se llama, y la quema de los toritos artificiales. Y el día 5 es lo más bonito, que llegar al cerro, al santuario del señor San Cristóbal, llevando esta cruz maravillosa, cargado prácticamente por más o menos por 20 personas que tienen que llegar al cerro de San Cristóbal cargando la cruz para dejarlo hasta el próximo año. ¿Y cuánto mide esta cruz? Mira, hace un ratito es curioso porque yo dije 12 metros, pero cuando estamos poniendo los paños me parece que no tiene 12 metros, me parece que tuviera más. Y eso es lo que me sorprendió a mí. Y el peso de la cruz, no sé, no te podría decirte porque es demasiado. De verdad que es demasiado. Y
y admiro a las personas que lo cargan esta cruz, es que de verdad tiene que ser bien devoto para cargar esta cruz. Y como te digo, de que el día 5, por ejemplo, los quermantes son más o menos como 24 personas son los que cargan la cruz hasta llegar al santuario, donde que la cruz pues se queda hasta el próximo año, ¿no? No, la comida lo tenemos el mismo día, el día 5, que sube la cruz. Estaremos llegando más o menos como a la 1 de la tarde al santuario del Señor San Cristóbal. Ahí se dará la comida para todos los devotos, los quermantes, la mayorara, los oficios que nos acompañan, los peregrinos que suben al Cerro San Cristóbal. Y luego al bajar pues tenemos el tradicional caña quinto. Y aparte de que en el cerro se tiene que buscar el nuevo mayordomo, ojalá que habrá alguien que se, me imagino que sí hay, ya hay un mayordomo. Sí. Seguro. Y él está esperando su turno. Sí. Sí, sí, habla. Entonces, la invitación para todos los anticiparon residentes que tal vez hoy no pudieran estar. En el transcurso de estos días se vienen grandes actividades en honor al Señor de San Cristóbal. Una vez más, los invitamos entonces a todos para que puedan venir aquí a Guaribamba. Estamos a hora y media de Huancayo. Cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Una hora y media a todos los huancabelicanos, a los huancaínos, a todos nos gustaría que nos visiten, porque esa tradición es muy bonita, de verdad, maravillosa, maravillosa, y no se van a arrepentir de haber llegado a Guaribamba. Y tal vez los que no puedan, a través de las redes sociales de TCT Perú, van a poder ver toda esta tradición, nuestro mayordomo, el señor aquí presente, Luis Alarcón, también su mamita, la señora Basilia Ortiz Romaní, van a estar durante estos días acompañando al señor de San Cristóbal. Nosotros sí, a disfrutar la fiesta y con nuestra marca musical, por supuesto.